Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy con otra receta. Van a decir, Mary, habías hecho salsa de chile, pero este es chile de árbol en color verde y con cominos. Miren, aquí los tengo. Les estoy retirando el tallito, porque hay que retirar el tallito, no se puede ir ninguno. Ok, son recién cortados. Aproximadamente tengo una libra de chile de árbol. Los ingredientes son muy pocos y es una salsa, amigos, que le dura hasta un año en el refrigerador. Miren, aquí ya les estoy quitando, como les repito, el tallito. Hay que dejarlos muy, muy limpios, ¿ok? El chile de árbol, esta salsita la podemos utilizar para muchas comidas. Miren, esta salsita podemos usarla para unos taquitos mexicanos o para agregar en alguna comidita, ¿verdad? Al que le gusta el chile, pues esto le va muy bien. Como le digo, en refrigeración le dura hasta un año y cada vez que la usen, vuelvan a poner en la refrigeradora, ¿okay? Y siempre al utilizarla, utilícenla con una cuchara o un tenedor limpio, ¿verdad? Para que no se les vaya a arruinar. Bueno, termino ya de quitar los tallitos y ya les muestro, miren. Ya les muestro, ahorita voy a terminar. No se puede ir ni un tallito acá, ¿ok? Los ingredientes, como les repito, son bien, bien poquitos. Es un proceso muy rápido. No tiene mucho trabajo. Ahorita les voy a detallar bien cómo es esto, ¿ok? Vamos, continuemos con esto. Muy bien, ya terminé. Miren, aquí están todos los tallitos. Esto lo vamos a desechar. Esto no nos va a servir para nada. Aquí está. Miren, limpiecitos, limpiecitos. Ahora vamos a ocupar lo que es aproximadamente 1 litro de agua. De agua de la que utilizan ustedes para preparar sus alimentos. Y pues en la cajita de descripciones igual yo les voy a dejar los ingredientes a detalle que yo utilicé, ¿ok? Pero por aquí se los he puesto para que ustedes los vayan anotando. Bueno, aquí ya tengo. Estoy utilizando vinagre blanco. Pueden utilizar el que ustedes gusten. Tengo pimienta negra molida, cominos también molidos. Si los tienen enteros en grano sería mucho mejor. Y también estoy utilizando ajo. Los clavitos de olor que son muy importantes. Miren, ya se me escapan, pero aquí están los clavitos de olor. Y también voy a ocupar lo que es sal. Sal gruesa, sal marina, sal de la que usted ocupe en sus alimentos, ¿ok? Aquí tengo el agua, que ahorita la voy a llevar a la estufa a encender el fuego, porque aquí vamos a hervir lo que son nuestros chiles. Aquí lo vamos a poner a hervir. Bien, ahorita lo voy a poner a hervir acá aproximadamente por 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Solo los chiles. Ahí lo vamos a dejar. Bien, ya comenzó a hervir, ya llevan como 8 minutos hirviendo. Voy a seguir esperando que pase el tiempo, ¿ok? Preparen esta salsa, amigos. Es muy, muy sabrosa. La pueden utilizar en sus alimentos. Y como les repito, en refrigeración no pasa nada. Le duraría mucho, mucho tiempo. Bien, ya pasaron 15 minutos. Voy a apagar el fuego ya. Miren, ya cambiaron de color. Ahora sí, apago el fuego y los retiro de la estufa para que baje un poco la temperatura y poderlo llevar a nuestra licuadora. ¿Ok? Bien. Ahora lo voy a colocar acá en el vaso de mi licuadora junto con los demás ingredientes. Aquí lo voy a poner con mucho cuidado y le vamos a poner aproximadamente 1 taza de esta agua en la que ellos hirvieron.
¿Ok? Muy bien. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es agregar, como les digo, una taza aproximadamente del agua en la que ellos hirvieron, con mucho cuidado porque esto está caliente, ¿ok? Con mucho cuidado, vamos a agregarla. Muy bien, vamos a colocar lo que es el agüita. Bien, perfecto. Ahora lo vamos a llevar para poner los demás ingredientes acá. Agregamos lo que es el vinagre, los cuatro ajos. También vamos a agregar lo que es los clavitos de olor, ok. Voy a agregar también la sal, que es, ahorita voy a ocupar media cucharada de esta grande, mira. Y vamos a agregar cominos, que es un ingrediente también muy importante. Aproximadamente es una cucharadita, pero igual yo lo voy a dejar detallado. Y voy a agregar lo que es pimienta negra molida. ¿Ok? Muy bien. Todo esto lo vamos a llevar a licuar por unos 3 minutos aproximadamente. Mucho ojo con este tip, amigos. En la receta anterior yo cometí el error de licuar esto caliente con la tapadera sellada. Ahora no, miren, vamos a quitarle este protector y vamos a poner un trapo, un paño de cocina húmedo para protegernos, porque si no esto explota. Ok, mucho ojo con eso. Es un tip de cocina. Perfecto. Ahora vamos a licuar, ¿ok? Con esto ya es muy bien. Perfecto, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es pues ponerlo de nuevo en la olla, porque todavía está caliente. Dejarlo que se ponga al tiempo para envasarlo en un recipiente limpio perfectamente. Luego dejar enfriar y llevar al refrigerador. Pues si lo van a usar ahorita, pues no hay ningún problema. Ya esto tiene un sabor delicioso para sus taquitos, para sus comidas. Ustedes lo pueden utilizar. Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Esto que ven acá es un pedacito de clavo de olor. Ahorita se los muestro, ahí anda. Ahorita lo voy a sacar. Es un pedacito de clavo de olor que la licuadora no lo trituró. Miren, eso es. Muy bien, entonces ahora esto ya está listo, amigos. Aquí les dejo esta otra opción de salsita picante de chile de árbol sin tomate y con cominos, ¿ok? Buen provecho, gracias por ver mi video, se les quiere mucho, Dios me los bendiga. Regálenme un like, dejen su comentario si conocen alguna otra forma de hacer la salsita de chile. Hasta el próximo video, adiós.